advertencia. El siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que digan puras sandeces y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. Así que, antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video, puto, ¿no es cierto? En fin, ¡córrelo! Hola, ¿qué tal, banda? Sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en Otaku Zone MX TV. Soy su anfitrión y host Mr. Otaku Zone MX, el buen Mario. ¿Cómo se encuentra, gente? Yo de todo corazón espero que se la estén pasando de maravilla. El día de hoy tengo el gusto de traerles un nuevo episodio de la zona de análisis, pero con esto que nos ha dejado tanto en estos 6 años en Otaku Zone MX. Así es, la versión anime, y ni más ni menos que gracias al reestreno de Yahari Organization, Lock Comedy One, Machigateiru, Can o Climax, para la banda, tengo el gusto de traerles un nuevo análisis de anime. Esta vez vamos a hablar a fondo del episodio número 1, cómo estuvo adaptado, qué fue lo genial que nos presentaron, los distintos puntos que tuvieron a favor para darnos una continuidad mucho más amena a lo largo del capítulo y darle un poquito, pero un poquito de secuencia a varios de los momentos más importantes del mismo. No quiero extenderme mucho más porque créanme que hay cositas muy interesantes para hablar del episodio. Vamos a rememorar todo lo que nos presentó y darle un vistazo y un punto de vista un poco más analítico a lo que estamos acostumbrados a traerles en el canal. Espero que les guste, y aquellos fans de Yahari, es bueno verlos de nuevo. Espero que no se acostumbren, solo van a durar 13 videos más. De nuevo, Kenta Studio Phil tuvo a menester tomar esa temporada, lo cual les facilita tener una retrospectiva mucho más coherente y cohesiente con respecto al flujo entre temporada y temporada. A diferencia de la primera, que pasó de Studio Brains a Studio Phil, aquí sí se le da cierto enfoque de matiz para dar la presencia de que estamos hablando del mismo show en cuanto a una franquicia en general. La historia se maneja de una manera bastante plausible. Comienza directamente desde el arco final de la segunda temporada, aquella donde Hachiman estaba a punto de romper relaciones con sus dos nuevas amigas en pos de brindar una perspectiva y una catarsis mucho mejor, tanto para el bienestar de Yukino como para la coherencia ambiental que estaba planteándose poco a poco mediante el rumbo del grupo. Él sabía que Yui está interesada en él y a su vez se empezó a dar cuenta de los sentimientos complejos que presentaba Yukinon a lo largo de toda esta temporada. Si bien es cierto que había vistazos de que él era consciente, nunca trató de avanzar más allá porque sabía que eso era un problema para la estabilidad del grupo como tal. Él busca tener algo real, pero no por ello va a sacrificar lo que más aprecia. Eso parecía ser un momento bastante egoísta por parte de Hachiman en la temporada anterior, pero siempre lo balanceó de una manera bastante coherente para darle consistencia a la fluidez que está buscando realizar dentro de sí mismo. Hay momentos que empezó bastante cargado el episodio, tuvo una presentación bastante limpia por parte de Studio Phil, supo manejar cada uno de los paneles de colores para dar esa ambientación lúgubre y en algunos casos taciturna. Hay momentos donde realmente se siente mucho sentimentalismo al caminar de nuestros tres protagonistas, donde vemos a Yui, Yukino y Hachiman siendo conscientes de que algo está mal en su relación, pero a la vez son conscientes de que solo ellos pueden ayudarse a sí mismos, ya sea apoyándose entre ellos o cada uno escuchando la realidad de los demás. Por primera vez vemos a Yukino romperse y quebrarse como tal sin realmente hacerlo. La realidad es que era bastante complicado el hacer que una chica como ella se explayara, y sobre todo con gente que no es parte de su entorno ambiental.
Vamos a ser muy conscientes de esto. Ni a su padre ni a su madre le dijo cuáles eran los puntos que realmente ella desea hacer en el futuro. Desea seguir con el trabajo que realiza su padre, pero sabe que ella directamente no tiene potestad para desearlo. Al final del día, su hermana Haruno es la heredera en parte del linaje de la familia por decisión de su propia madre. Ella sabe qué es lo que quiere, pero desafortunadamente no puede expresarlo debido a que no está en pos de ella. Nunca ha tenido la franqueza para expresarse con sus padres, ni su madre, ni su padre, y mucho menos con su hermana Haruno. Es a quien quizás pudo haberle dado un poquito de perspicacia y hablar mucho mejor con ella, ya que siempre Haruno ha estado encima de Yukino de una u otra manera. Desafortunadamente parece que Yukino no se da cuenta de ello, o no quiere darse cuenta de ello. No sé si sea un problema narrativo o un problema circunstancial de ella, pero realmente tiende a fracasar en pos de tratar de aumentar su propio ego. No es algo malo, al final del día todos buscamos crecer más como personas. No importa que tengamos que sacrificar nuestro plan a futuro, muchas veces no depende de los demás y somos egoístas a la hora de plantearlos. Aquellos que realmente ponen primero a los demás que a uno mismo, siempre he sentido que están mal, y ese es un punto que le doy mucho valor a Yukino en este momento. Ahora, el problema con esto es que lejos de explayarse con las personas adecuadas, los hace con sus nuevos amigos, y eso, después de pensarlo analíticamente, yo creo que no está mal del todo. Yukino necesita colaboración por parte de personas que ella aprecia. Siempre que alguien te escuche puede ser mucho más valioso que alguien que te esté presionando. A veces las respuestas equivocadas son las mejores y más fáciles de pensar por nosotros mismos, por lo que una opinión sincera de una persona que nos aprecie nos puede ayudar a replantearnos cuáles son los distintos fallos que tenemos a nuestro malestar. Ahora, Yukino tiene que expresar esto, pero Hachiman es mucho más perspicaz que Yui. Él no puede opinar solo por opinar. Él no puede romper con la relación y la hegemonía que presenta Yukino desde un principio. Siempre la admiro, siempre tiene un punto alto sobre ella. Sabe que ella tiene muchos problemas y al final de la temporada anterior, tal como se lo rememoré en el análisis de ese capítulo que está en una pantalla de etiqueta que les voy a poner aquí por si les interesa ver, puede recobrar el valor que tiene respecto a ella sabiendo los fallos que ella presenta. Tanto Yukino como Yui son chicas que realmente tienen mucho más fallos que virtudes, pero eso no los hace menos especiales para su bienestar. Él está dispuesto todavía a llegar a una conclusión sólida en pos de destruir la fachada falsa que tiene, pero a su vez tiende a plantearse una pregunta muy incierta. ¿Quiero realmente romper con la felicidad que nos lleva a nosotros tres el mantener una relación amistosa en pos de lograr algo genuino? Es algo que se va planteando poquito a poquito en solo los primeros 5 minutos del anime. Sin contar el opening, realmente tardaron 5 minutos en presentarnos todo este embrollo mental del trío juvenil. Se me hizo una maravilla de ejecución por parte de la dirección. Sabía que esto iba a ser un poquito difícil de adaptar, incluso ni siquiera está tan bien planteado en la novela. Muchos me podrán decir que está un poquito más específico y tiene un poco más los pensamientos de Hachiman. Yo creo que muchas de esas cosas Phil las fue alejando un poquito de pantalla para darle una presentación más estable a las secuencias animadas. Si se dan cuenta, los fondos, el arte, la perspectiva, la respiración de los personajes, incluso el modo de verse entre sí, ayuda mucho a narrar mucho más que monólogos internos. Eso me agradó y le dio un punto muy versátil al capítulo. Pero aquí es donde cortamos escena. No todo tiene que ser tan dramático y cargado. La serie nunca se planteó como una que se balanceara muy bien solo mediante el drama. La realidad es que al final del día es una comedia romántica escolar. Y no hay mejor manera de presentar eso que aligerar la carga con un par de secuencias con interacciones de personajes muy
bien preestablecidos y que sabemos que tienden a tener una dinámica y química inimaginable. Hachiman y Komachi son un dúo maravilloso. Me encanta lo que pueden presentar en escena cuando los dos son planteados como los dos hermanos más cariñosos del mundo. Cada uno tiene interacciones que realmente me hicieron reír a lo largo del episodio. Narrar y decirles todas y cada una de ellas sería romper con lo que realmente quiero. Este análisis es para hablar un poquito de las cosas más profundas del show. Y por ello, este tipo de circunstancias o situaciones, les recomiendo que lo agarren, lo tomen y lo vean en carne propia. Lo van a disfrutar. Komachi es un pan de Dios. Es uno de esos personajes que realmente me gusta ver repetidamente en los shows de anime. Inteligente, decidida, muy, muy social, divertida, muy alegre, que tiene puntos de inflexión muy altos. Se enoja cuando se tiene que enojar y a su vez es cariñosa y muy, muy competente. Muchas chicas de estas realmente hacen falta en los shows. La realidad es que no, normalmente son personajes de fondo. Desafortunadamente, Komachi es otro de estos personajes de fondo, pero no por ello es menospreciada. Tiene una gran presentación en el show y créanme que las interacciones con Hachiman son divinas. Desde desayunar, preguntarle cómo le va a ir en el examen, si se siente confiada, si necesita ayuda, si quieren ir a comer. Son circunstancias que realmente son cotidianas, pero este par de personajes increíbles lo hacen muy entretenido. Me divertí mucho con la interacción entre los dos personajes, pero no todo es miel sobre hojuelas. A veces he sentido que Komachi es el mejor personaje femenino del show, y eso es bastante triste si tenemos en cuenta que las escenas en pantalla de Komachi a lo largo de 3 temporadas son a lo mucho 5 o 6 de importancia. Estamos hablando de que a lo largo de 26 episodios, 27 con este y acaso un par de ovitas, la realidad es que es el mejor personaje de todos estos momentos. Es triste decirlo, pero tampoco es que haya mucho por exagerar. Un personaje tan bien planteado y escrito como Komachi me hace sentir que el autor tenía un amor profundo por su hermana. Ahora, entre estas interacciones, un par de personajes que realmente fueron muy desperdiciados en la primera temporada son la familia de Saki. Desafortunadamente, Keika y ella como que tienen algunos pequeños vistazos en lo que fue la segunda temporada. Desafortunadamente, la primera no explotó varios de los momentos más importantes de Saki, sobre todo si tenemos muy bien encaminado el hecho de que uno de los arcos fue de ella y fue tratado como un capítulo episódico. Muy triste porque las interacciones con Hachiman en la novela y ellas son maravillosas también. No son muy extensas, no son muy largas, pero muchas tienen muy buen planteamiento para verse unido dentro de esta pequeña madeja de harem. Hay un puntillo que realmente agradezco de esto. Al final, ella no es ocupada como un personaje para crear bardo. Sencillamente, tiene sentimientos por Hachiman y, bien o mal, los ilustra un poquito mediante cada uno de los momentos que le presentan, sobre todo en la segunda temporada, y este pequeño momento donde recuerda el gran push de Hachiman, aquel donde destruye a la perra de Sagami en el arco escolar. ¿Se acuerdan cuando realmente la destruye? Es uno de los puntos que realmente me molestó de la adaptación en ese caso. No se le da un poquito de enfoque a la palabra que le dice Hachiman a Saki cuando va a buscarla. Eso de Aishiteru realmente fue muy what the fuck en el momento menos indicado, menos preciso, le movió el tapete a nuestra heroína de pelo blanco. Me encanta la interacción con su hermana. Es hermosa la forma en la cual seguimos uniendo cada uno de los puntos horribles que tiene Hachiman. Es el lado loliconesco, a veces da miedo y da asco. Es una circunstancia que juega mucho la serie con ella. Somos realistas, la verdad es que la mima más que nada por el aprecio que tiene por Komachi. Su hermana es un pan de Dios
y muchas veces disfruta las interacciones que tiene con personajes que no lo insultan y no lo agreden. Recuerden que él desafortunadamente tuvo muchos puntos en contra con las chicas normales. Y que alguien le muestre un poquito de aprecio y cariño lo hace un papá consentidor. Es extraño porque realmente es más una circunstancia de padre e hija. Y hay veces que mi fangirleo me decía, güey, Saki, Hachiman y su hija. Y después me decía, no, espérame, pero es su hermana. Entonces sería su cuñada. What the fuck. En fin, ese punto está bastante bien balanceado. Los recuerdos con Saki por lo menos le dieron un poco más de profundidad al personaje. Y vimos una de las razones por las cuales ella realmente tenía un motivo para creer que Hachiman podía hacer muchas más cosas en la segunda temporada. Y no solo el hecho de que la haya apoyado en un momento cumbre por su trabajo. Y eso está bastante bien. Me gustó y es algo recursivo, algo ojete porque prácticamente tuvieron que decir, Brains, adapta bien, cabrón, tengo que andar arreglando tus pedos, culero. Y al final del día sí se siente el golpe porque desafortunadamente fue algo necesario tener que poner un flashback insertado de algo que no nos contaron en un momento para poder ejecutar bien una escena. Triste, pero así es la realidad. ¿Es un poco tarde para que metan otra waifu dentro de la escena? Yo creo que sí, y algo pesado, pero pues no me molesta. En fin, una razón más para tener una interacción más con Komachi y que Saki realmente vea lo genial que es Hachiman. Un poco rebuscado que sigamos viendo que él es tan buena onda y acá con todos y realmente ame a su hermana y pueda ser la persona más dulce y fiel posible. Sí. Ya sea autoinserción al máximo y sé que muchos lo van a hacer. No los critico, Hachiman es un personaje ojete, culero, pendenciero y que en muchas ocasiones le vale verga cómo resuelva las cosas. Por eso, si se sienten identificados con él, son una bala de ojetes, putos. En fin, tenemos el momento cumbre de este episodio. Hachiman y Komachi una vez más roban show en pantalla. Hay circunstancias, situaciones, una plática muy bonita y muy amena que termina con una Komachi postrada de rodillas haciendo una reverencia de aprecio a su hermano. ¡Qué bonita escena! No la esperé tan bien ejecutada. La música, el timing, la forma en la cual nos presentan a Hachiman con la gran interpretación de Takuya Eguchi me hicieron sentir, incluso a mí, un poquito de sentimiento. Porque estamos hablando de que yo vi las interacciones, yo leí las interacciones, yo sentí parte de las interacciones como si las viviera en carne propia. Porque créanme, realmente son un par de hermanos realmente geniales. Me encantan sus interacciones y al final del día se quieren como grandes hermanos. ¡Qué bonita escena! ¡Qué bonito capítulo! Al final del día avanzó muchísimo en este capítulo y realmente no avanzó nada. Porque este es un capítulo reintroductorio dentro de la franquicia. Me gustó todo lo que nos presentó, lo supieron hacer bien y al final del día creo que le podríamos poner mínimo una sonrisa al episodio. Pues bueno, banda, esto fue todo por esta oportunidad. ¿Qué les pareció a ustedes el episodio número 1 de Yahari? Me extendí mucho más de lo que tenía pensado. Al final del día, mis ideas fueron mucho más aplastantes de lo que tenía en mente. Al final del día yo dije, bueno, este capítulo no fue la gran cosa, vamos a hablar un poquito y breve de esto. Pero recuerden que al ser un análisis, tengo que expresarme un poquito más a fondo de las circunstancias. Y cuando me di cuenta, dije, vale madre, ¿qué estoy escribiendo, cabrón? En fin, espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, denle like, comenten, comparten. Nos estaremos viendo pronto, muy pronto. Créanme, eso se los aseguro.
soy Mario for the Lulz. Si les gustó el video, ya se la saben, todas esas cosas más. Gracias por permanecer con nosotros en estos 6 años. De parte de Q-Limited, de Reborn, mía, mil gracias. Se los agradezco. Soy Mario, por The Lulz. この愚か者はあれあれあれあれこの無能がバカだからじゃないの万死に値するあなたには触りたくないわね罰を与えるだけ私の胸から手を離せいい加減にしろがっかりだ脱ぐ愚か者うぬさすがにいい加減にしろよ食うぞアホが二度と決め顔などできなくしてやるわあ